amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy tenemos con nosotros a un autor que es casi, casi, casi un habitual en este programa y digo que es casi un habitual porque además que es imposible que no lo sea un hombre que como dice en la solapa de este libro ha publicado 42 trabajos o sea que este es el 43 el que tengo en la mano 43 trabajos con este, en los que básicamente hay un protagonista. Y ese protagonista se llama Armada Española. Y bueno, pues va siendo hora de que Agustín Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y un servidor, pues empiecen a dialogar. Bueno, que Agustín hable, yo interrogue y él hable. Vale. ¿Qué se siente Agustín? Cuando llevas 43 libros y ni se sabe de artículos a las espaldas. Bueno, pues que afortunadamente he tenido la suerte de hacer lo que me apetecía y lo que me gustaba, y con lo que me pasaba bien haciéndolo. ¿Qué te iba a decir, Agustín? Eh, de los libros que tú has hecho, eh, siempre hay, hay un hijo preferido, o no hay hijo preferido en este caso. No sé qué decirle, pues supongo que sí, pero no soy muy consciente de ellos. Todos son hijos y todos ocupan su lugarcito. En unos por el momento en que nacieron, otros por la oportunidad, otros por que parecen más serios o mejor realizados. Cada uno tiene su papel. Agustín. Eh, la mayoría de sus libros, por no decir todos, están dedicados a la historia de España y más concretamente a la historia naval de España. Uh -huh. ¿Nunca le ha apetecido tocar otros términos? Bueno, eh, hay un problema y es que la, la historia de España y la historia naval de España eh, son cosas casi sinónimas. No por casualidad de la bandera de España fue bandera de la Armada con Carlos III, no por casualidad además reflejaba los colores de la monarquía, no por casualidad junto a en el escudo, junto a los escudos de los antiguos reinos, el único símbolo que aparece, tradicionalmente, ha sido las columnas de Hércules, que son el símbolo del, de los descubrimientos, de la primera vuelta al mundo, de la enorme proyección internacional de España. Será por algo. España sin, sin mar hubiera sido un país mucho más pequeño en todos los sentidos y mucho más aburrido. Nos han querido vender desde siempre, o, o, o yo he visto esa venta continua culturalmente hablando, en la cual nos procuran, nos han procurado decir que España ha vivido de espaldas al mar y yo creo que eso no es cierto, ¿no? en un sentido sí, en que muchas veces no sabemos valorar la importancia que ha tenido nuestra historia. Para todo, para todo. O sea, todavía hay mucha gente que se sorprende cuando dices que cosas tan habituales y tan cotidianas. En todo el mundo mundial, uh -huh. como las patatas, como el cacao, los el tomates. tomate, como montones de cosas más, uh -huh. solo se conocieron y se difundieron gracias a que había barcos y a que llegaron allí y que los trajeron. Una cosa, o al revés, que en América no había caballos, ni gatos, ni perros, ni había trigo. Algo tan importante como el maíz para Europa. O sea, montones de cosas, no damos cuenta del enorme influjo que ha tenido hasta en lo cotidiano, hasta las cosas más aparentemente simples, la labor de España en la navegación. Estamos hablando de cosas positivas. ¿Y cosas negativas que nos trajo el descubrimiento del nuevo mundo? Pues cosas negativas, por supuesto, en cualquier... En cualquier actividad humana hay, siempre, siempre hay que contar, lo dicen los economistas, los costes. <coughs> eh, por supuesto, hubo cosas, por ejemplo, la envidia enorme de otros países europeos, por ejemplo, eh, que han intentado arrebatarnos esa primacía o la incomprensión de mucha gente que pensaba que nos portamos todavía hoy con ellos como se han comportado otros países europeos. Y por supuesto la, la dominación española no fue perfecta, no lo fue, pero comparada con lo que hicieron otros europeos en parecidas circunstancias, vamos, es eh, de premio internacional a los derechos humanos. La Armada Española ha tenido dos campos o dos mares completamente diferentes en los que ha desarrollado su interés. Un mar interior, como es el Mediterráneo, donde lo que se movió fue la Armada Aragonesa, y otro que es todo el mundo, porque es el Atlántico, el Pacífico, el Índico, que es donde se movió realmente la Armada Castellana. ¿Qué bueno, ha sido sí. más importante y qué ha sido un lastre? Bueno, eso es demasiado demasiado estricto. Eh, cada cosa, cada papel eh, tenía su importancia. En el Mediterráneo, en un momento determinado, fue decisivo, pero además no tan claramente. Eh, recuerde que cuando se reconquista Sevilla. Se reconquista por manos castellanas que salen de la actual Cantabria. Uh -huh. Y un, un almirante, Ramón Bonifaz, el primer almirante de Castilla, eh, eh, lo eh, nace en el límite con Burgos. O sea, no es tan claro. En Lepanto hubo... Del reino de Aragón y hubo castellanos y de otros sitios, porque eso es una de las cosas de las que sí podemos enorgullecer los españoles, de ser muy empáticos y de conectar mucho con pueblos hasta muy distintos. No ya dentro de la península ibérica, no ya dentro de la península ibérica, sino. El otro día recordaba que eh, una cosa que se recuerda es. El apoyo español a la independencia de los Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, lo gracioso es que uno de los protagonistas de eso, de Bernardo de Galvez, está al mando de españoles peninsulares, de Canarios y de Baleares. Está al mando de españoles criollos nacidos en América. Está al mando de indígenas, además de varias tribus y indias distintas. ¿Estabas hablando de Galvez? Sí. Y lo que es curioso es eso, que en el ejército de Galvez, en el ejército, en una tierra que entonces estaba en el fin del mundo, llena de enfermedades para las que no había remedios y tal, está armando de españoles peninsulares, canarios y baleares, está armando de españoles criollos de toda América, de indígenas de distintas tribus y indias, pero de colonos. Franceses que sabían, estaban en la luisiana de colonios alemanes que habían creado una colonia llamada Arcadia. Sí, en Estados Unidos. Por la Arcadia feliz. Arcadia, sí, claro. Y dices, bueno, y conseguir que toda esa gente se llevara bien y de hacer de ello un ejército con culturas, lenguas, todo tan distinto, conseguir. Esa es una de las buenas características, otras cosas fallaremos. Pues una de las cosas buenas y características de los españoles es la empatía hacia pueblos, gentes y costumbres muy distintas. Bueno, en el, en, hoy estamos hablando de tus tres libros, de tus tres últimos libros, uh -huh. y eh, no solo de este que tenemos aquí puesto, y estamos hablando precisamente de eso, de de que España estuvo en todos los frentes y, y he empezado hablando del frente del Mediterráneo porque hay un libro tuyo en el cual es El león atacado por, no sé si es el título, pero sí es lo que tú explicas en él, por todos los perros de la guerra, no, por todos los de, enemigos. El león contra la jauría. El león contra la jauría, ¿no? Y, y precisamente estaba hablando yo sobre ese tema eh, buscando o centrándome en lo difícil que es para un país tan pequeño, porque España es un país pequeño, no en kilómetros cuadrados, pero sí en número de habitantes. Es decir, eh, cuando eh, se inicia el siglo XVI, España es seguramente de los grandes países de Europa el que menos habitantes tiene. Y curiosamente, pues empieza el siglo enfrentándose con unos y con otros y acabará 300 años después enfrentándose con unos y con otros, y siempre todos esos otros, con más posibilidades económicas, con más posibilidades eh, de territorio y sobre todo con más posibilidades militares. Y sin embargo, tuvieron que recurrir, que recurrir a la leyenda negra porque en el campo de batalla no eran capaces de ganar España, ¿no? Bueno, no, no solo en el campo de batalla. Las batallas se ganan y se pierden. Lo importante es la imagen que queda. Uh -huh. Da lo mismo, a ver... Eh, eh, lo importante es la imagen que queda acuñada por la propaganda, por la falsificación de la historia. Lo de menos muchas veces son los hechos, es la imagen que se da de ellos. Y eso ha pasado en todas las épocas. La propaganda, el, el falseamiento de los hechos, la manipulación es lo habitual y lo lleva siendo mucho tiempo. Y por muchos motivos. Nadie estaba ahí siendo testigo de los hechos y sabemos que muchas veces son incluso hechos actuales con testigos presentes y tal y son manipulables, eh, reversibles y tal, pues cuando se tratan de hechos del pasado, de un pasado muy lejano, donde además las cosas han cambiado desde la vida hasta 500.000 detalles. Pues es muy fácil manipular y crear imágenes que todos sabemos y que es muy difícil desmontar. Aunque, ¿por qué? Porque pues vale más una metida repetida mil veces que una verdad por profunda que sea. La gente se cree lo que más la repiten y lo que más le dicen. Y lo estamos viviendo hasta con hechos del presente. Así que no es de extrañar que pase con el hechos del pasado. Y tal, pero no hay más que verlo. O sea, no hay más que comprobar que, pues, pues, tanto que se acusa a España de genocidio, es decir bueno hay muchísimos más indígenas vivos y mestizos vivos en América, en la zona española, que en la zona anglosajona momentáneamente francesa. Bueno, eso es porque éramos muy malos y matábamos a todo el mundo que nos encontrábamos. Qué raro, ¿no? Que resulta que quede más descendientes de esos que de los otros, por ejemplo. O que muchos de los indígenas que en el mismo territorio de Estados Unidos siguen viviendo pues llevan nombres españoles. ¿Por qué? Porque casi la mitad de... Bueno, aproximadamente la mitad del actual territorio de Estados Unidos fue posesión española y gracias a eso los indios prosperaron mucho más que en los sitios donde fue posesión inglesa sí porque donde o francesa o francesa donde fue posesión inglesa es que no quedan es que no quedan simplemente no, 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 pero, lo, pero para eso se creó la leyenda de Pocahontas uh. la India que es Llevada en triunfo y tal. Y luego resulta, no hay más que ver hasta los nombres de los estados. Nevada es un nombre inglés. California, por cierto, California, que es una cosa que la gente no sabe, era un nombre que salía en una novela de caballerías. Y la pusieron porque California era una isla donde había mujeres guerreras. Y entonces, bueno, pues le dieron ese nombre y me pudieron dar otro, pero vamos, Florida, San Francisco, Nevada, ahí, más de la mitad. Y sin embargo, los extranjeros son ellos. O eso, incluso jefes indios conocidos por su resistencia al hombre blanco. Jerónimo es un hombre indígena. Hay hasta fotos de él con un crucifijo colgado al cuello. Pero bueno, así se escribe la historia y así se justifican todas las cosas. Para demostrar que, por supuesto, uno siempre lleva la razón y uno es siempre la, la opción más adecuada. Y los demás. Pero suele pasar en, en, todo, en todos los aspectos de la vida humana. Hablamos, hablábamos de la jauría hace un momento. ¿Y la jauría? ¿Por qué entiendes a la jauría? ¿A todos, absolutamente todos los enemigos de España en el mar, en esos siglos, en esos 300 años imperiales? Pues había de todo. Había desde problemas básicamente religiosos con la, con la voz de Dante, hasta pura envidia. Hasta pura envidia, puro llegar a... porque la misma Francia... Que, ...nos creemos que ha sido tradicionalmente, al menos desde el comienzo del siglo XVIII aliada... ...pues muchas veces no lo ha sido. No lo ha sido. Y escribiendo muchas veces razones de lo más peregrino... ...para hacer las cosas. El único país... ...desde tiempos inmemoriales que ha invadido España, que ha querido dominarla por completo... Que, arruina, que intentó arruinar todo su pasado documental, artístico y tal. Digo, Francia, es curioso. Es curioso que ahora que acabamos de pasar el 2 de mayo, pues es curioso recordar eso, por ejemplo. Y todo eso, por supuesto, con los mejores... Con las mejores eh, excusas habidas y por haber para justificarlo, lo que es imposible de justificar. Por ejemplo, supuest supuestamente Napoleón iba a traer la paz, la democracia, los derechos humanos a España. Por supuesto, solo en Madrid y solo en del 2 y 3 de mayo. Fusilaron, que se sepa documentalmente, a más de 150 personas, sin juicio, sin juicio. Aparte, los muertos en combates y en las refriegas callejeras y tal. Pero es que además nos querían meter un rey que nadie había votado, que no había habido un referéndum, que tal. Era el hermano de Napoleón. Otro ejemplo de liberalismo y de democracia. Pero es que además la cosa siguió durante años y años. Bueno, curiosamente solo la noche del 2 al 3 de mayo la que inmortalizó Goya. Murieron, ya les digo, más casi 150 personas, pues las que se sepa. Que luego inmediatamente los días siguientes hubo más y más y más y más continuamente. Y de ambos sexos y tal, y sin juicio. Bueno, en todos los reinados de Carlos III y de Carlos IV, por hablar de la misma época, la malvada Inquisición Española ejecutó a cuatro personas en 50 años. Pero ahora, lo que se recuerda es la malvada Inquisición Española. Los fusilamientos sumarios, sin juicio, sin pruebas, sin nada, ah no, eso, eso eran pura libertad y pura democracia. Y siguen presumiendo de ello, y lo siguen intentando convencer de ello. Y quien diga lo contrario es, es todo lo otro. Curiosamente, España se si ha con el Reino Unido, fue el único país que luchó contra Napoleón, con una constitución y con un parlamento, la de Cádiz. Así, de anticuados y de retrógrados éramos. Pero esa es la imagen que han construido. O sea que... Esa es la leyenda. Y, el... y todavía no lo creemos. o sea Pero es que, vamos, el, eh, el empecinado... Es que era un guerrillero, pues claro, es que era un hombre muy reaccionario, muy antiguo y tal. Al empecinado lo mató en la Plaza de la Cebada, lo mandó a matar en la Plaza de la Cebada Fernando pues VII por liberarlo. Sorpresa, ¿verdad? Pero eso no, tampoco lo... ¿Lo, lo saben? O si lo saben, se lo callan. O espoimina, pues que también. O mucha más gente. Es que parece que es que los españoles se así y está lo que le digo, acuérdense de las Cortes de Cádiz, de la primera constitución española. Acuérdense. Bueno, vamos a cambiar de, de, de libro porque en el fin de la Armada Ilustrada, que va de 1808 a 1863, se tocan estos temas de los que tú estás hablando ahora mismo. Sí, ¿Por sí. qué has escogido esa, eh, esa parte de, de nuestra historia? ...desde el inicio de la, de la mal llamada Guerra de la Independencia... ...hasta 1833. ¿qué tiene esa época para, para haberla bueno, escogido? Bueno, es, es una época fundamental en la historia de España... ...porque es la época que, digamos, se inicia con Trofagal ...y se termina con la pérdida del Imperio de América. Quedan unos retazos, Filipinas, Cuba, Puerto Rico... Pero básicamente el gran imperio español, que había durado eh, pues, más de 300 años, desaparece. Y se había, se había dicho que, bueno, que eso es consecuencia de la guerra en, en que se libra la batalla de Trafalgar y de todas sus consecuencias últimas. Que dice, es un gran fallo español. El reinado de Carlos IV, cuando se firma un tratado de alianza con Napoleón, que no era de fiar, y efectivamente, no era de fiar. Es la primera vez, que, o, o de las pocas veces, que una potencia invade a otra con la que tiene un, un tratado de alianza y han sido aliados durante años, que es algo sorprendente. Y con los mismos personajes, es algo que hace dudar, no ya de la genialidad de Napoleón, sino de su cordura, se metió en un fregado, aunque nadie le llamaba, pero probablemente uno de los mayores equivocaciones humanas es la soberbia, creerse que eres muy listo y muy tal, y que te puedes adelantar los acontecimientos. Y luego, como consecuencia de, de esa batalla perdida, el dominio de los mares y la pérdida de la flota... Pues ...como consecuencia directa... ...la emancipación americana y... ...la separación de todos esos países. Y entonces lo que quiero decir es que... ...no. Eso no fue cosa de los españoles... ...ni de los gobernantes ni del pueblo. Fue cosa... ...de otra gente... ...que... ...manejaba otras ideas. Con frecuencia, y lo vemos hoy incluso en nuestros días, los países o los gobiernos de esos países, mejor dicho, aducen siempre grandes principios para hacer las cosas. Pero eso no es más que una manera de disfrazar tus decisiones. Porque no está defendiendo principios, está defendiendo intereses. Lo dijo un primer inglés del siglo XIX, que Inglaterra no tenía aliados, que el Reino Unido, que el Imperio Británico no tenía aliados, lo que tenía eran intereses. Y es verdad, era cínico, pero por lo menos era cierto. No eran intereses. Si Napoleón hizo lo que hizo con España, no fue por defender ningún principio, no. Napoleón, recordemos, que disolvió el Parlamento de la República Francesa con sus granaderos armados con fusiles, con bayonetas, proclamando los derechos humanos y todas esas cosas y tal. Y luego resulta que... Y primero que resulta que un aliado nos invade, cosa inaudita en la historia. Un aliado con el que has luchado mano a mano, por ejemplo, el trafalgar contra el enemigo común, ¿vale? y te invade. Pero lo peor no es eso. Es que un aliado te ha Francia. Y pocos meses, pocos años después, te traiciona a Inglaterra. ¿Por qué? Porque las independencias americanas fueron básicamente posibles por el apoyo británico a los independentistas ¿no? y por negocios y caparaches que he sabido que he sabido y además hay montones de demostraciones y de tal y luego curiosamente sucede ¿por qué? y es muy curioso y es lo que cuento que los Británicos quisieron apoderarse después de Trafalgar de varias posesiones españolas. Hay el desembarco de Miranda, financiado y pagado por ellos en Venezuela, y hay sobre todo el, el desembarco, dos desembarcos en el río de la Plata para posesionarse de Argentina, Uruguay, todo ese que en ese momento estaba conociendo un repunte enorme. Y en los dos sitios, la población, no solo española, sino hispanoamericana, rechaza al invasor después de transforgar. Y lo rechaza y lo hace, hace salir derrotado por completo. Los supuestos vencedores, en ambos del mundo mundial, y son por los propios americanos. ¿Qué pasa después? Casi inmediatamente nos invade Francia, a sangre y fuego que destruye todo lo que puede, que se lleva hasta el Museo del Prado, que destruye el Observatorio Astronómico de Madrid, que, que causa un auténtico, una auténtica tragedia y un auténtico destroce en toda España. Y que al final el gobierno lo tiene que refugiar ahí en la isla de, de León, en Cádiz, en, en calle San Fernando, para organizar una constitución y organizar la resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en América ven que en España, teóricamente, está dominada por los franceses, que el gobierno español está en precario, y en ese momento llegan los ingleses y dicen, no, a malas no hemos podido, pero ¿y a buenas? ¿Y si apoyamos a la gente que está afuera? ¿Y si hacemos negocios con ellos? Y eso es lo que pasa. Y curiosamente empieza la emancipación americana, ¿por qué? Por un matiz importante, porque los británicos ya no quieren adueñarse del territorio, les van a dar apoyar para la independencia, aunque luego se lucren con los acuerdos comerciales, financieros, monetarios con ellos, y eso es lo que hacen. Y en ese momento, claro, los, los hispanoamericanos Reaccionan como ya no es una imposición, como ya es un acuerdo, entonces ya no ponen tanta resistencia. Y aunque de hecho la emancipación americana es una guerra civil en toda América, desde América hasta Tierra de Fuego, así la hacen posible. Y la hacen posible además con personas que curiosamente se prestan a, ser, a prestar servicio. En esos países, pues, pues por ejemplo, eh, en Argentina, pues, Guillermo Brown, en Chile, Cochrane, no creo yo que fueran, eran los dos oficiales de la, de la Royal Navy, o Danes, oficiales de la U.S. Navy. ¿Por qué? Porque les interesaba. Era conseguir lo que habían querido siempre. Les importaba un pepino la independencia de su país, lo que querían sus materias primas baratas, y lo que querían es sus exportaciones baratas. Y claro, yendo de buenas y prometiendo la independencia y tal, consiguieron metérselos en el bolsillo. Y así, y a pesar de todo, después de muchos años de guerra, porque la guerra de emancipación americana dura 15 años. Y España en ese momento apenas podía mandar soldados, ni podía mandar para mantener el orden. Si dura tanto tiempo y están encarnizadas, porque la sociedad estaba dividida. Y no solo por españoles residentes que estuvieran ahí, sino por la mentalidad de la gente, porque por el cambio que supuso. Pero que es curioso que en una misma guerra, en un mismo periodo, Siempre nos hemos echado la culpa de que es que lo habíamos hecho muy mal, de que es que tal... No. Es que nos traicionaron sucesivamente dos aliados. Primero Francia, que era aliado nuestro contra Inglaterra, y cuando los franceses se pasaron... Inglaterra es aliado, con nuestro, es aliado nuestro, pero solo en la península. En América siguen su propio juego. Y claro, eso no hay país que lo soporte que dos veces tus enemigos y tus aliados sean lo mismo. O sea, eso no lo podía soportar ni la mayor potencia de la, de la Tierra. Y es una cosa que nos hemos echado siempre nosotros en culpa y que muchas veces en Latinoamérica han pensado, en Hispanoamérica han pensado que era por fallos nuestros y que sí, que los hubo. Sí, que los hubo. Por supuesto, ¿para qué negarlo? Pero no eran fallos nuestros, fue el cálculo de otros que estaban manipulando la situación. Te quería yo preguntar, eh, el título me llama mucho la atención, porque dice, El fin de la Armada Ilustrada. ¿Eso quiere decir que la Armada que había en España antes de 1808 era una potencia naval verdaderamente ilustrada, es decir, puntera? Que situaba a España por delante de muchos otros países. Claro, nuestros España... barcos eran los mejores y quizá nuestros marinos también. Claro, esa es otra de las leyendas que se han apuntado. En 1808, la, la Real Armada seguía siendo la tercera potencia naval del mundo. Y si no era más, era porque España llevaba enganchando muchas guerras. La hacienda estaba en la ruina. La hacienda real estaba en la ruina. Incluso era difícil pagar los sueldos a los marinos de alta graduación y a los de baja graduación. A todos. Y las provisiones y tal. ¿Por qué? Llegamos enganchando guerras. Primero, la guerra de la independencia de Estados Unidos y su apoyo que costó un riñón, que costó un riñón, porque además dimos montones de préstamos a fondo perdido a los americanos para llegar a ser independientes. Luego inmediatamente, casi después, eso ya nos causó mucho. Empieza la Revolución Francesa y que claro que se convierte directamente en enemigo de España por posibles otras ideas, por ejecutar a los reyes de Francia que eran parientes de los nuestros, pero luego hay un giro y de repente porque los ingleses siguen yendo a, a su aire y a sus intereses y entonces en un momento determinado la corte española Carlos IV y Godoy piensan que si no será mejor pese a todo unirse con los franceses contra los ingleses. Entonces, todo continúa. Lo que origina es que hay un problema enorme en la hacienda española que no tiene literalmente un duro para, para reconstruir la flota en Transforgar, que tampoco fue tanto, que tampoco fue tanto. era pongo un ejemplo. Y lo que pasó fue: no que se hundiera en Transforgar, es que fue pues, imposible reconstruirla y tal. No se podían pagar sueldos, no se podían reparar a los barcos, no había dinero. No se podía ni comprar municiones, no se podía. Catástrofes y desastres en, en el siglo XVIII mismo, y no mucho antes, habían sido mayores, cuando los ingleses toman La Habana, 1760 y poco. Destruyen el arsenal de la Habana y destruyen toda la flota que había ahí. Eso es mucho peor que todo lo que se perdió en Transbarcada. ¿Pero qué pasaba? Que entonces España estaba bien y eso se reconstruye en muy poquitos años. El problema no son las batallas que pierdas. El problema es tu capacidad de recuperación. Por poner un ejemplo, si fuera por las batallas perdidas en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética hubiera perdido en tres meses, o los aliados, Tuvieron muchas más derrotas y durante mucho más tiempo. El problema que ellos se pudieron recuperar como fuera y al final ganaron. Mientras que otros que iban de victoria en victoria, al final perdieron todo. Y así pasan todas las guerras. No es un partido de, de, deportivo donde se anotan los tantos y tal. No, es al final la victoria es de quien aguanta. Y el problema de España cuando hay más en una política es que España ya tenía muy poquito aguante. No las derrotas anteriores, sino el aguante, la capacidad de aguante. Por los enormes gastos que se habían hecho, gastos enormes y de los que también hablaremos, porque no solo fueron gastos militares, fueron gastos en muchas cosas más. ¿Y, y, ¿Y cuáles fueron esas cosas más? Porque me dejas en la intriga. Bueno, pues por ejemplo, por ejemplo, hay una, una labor que es objeto de otro libro, que son las expediciones científicas españolas del siglo XVIII. Uh -huh. En donde eh, todos los reyes de España empezando... ...por Felipe V y terminando por Carlos IV... ...se dejan una millonada de dinero... ...por contribuir al desarrollo de sus colonias... ...por mejorar... ...de sus colonias no, de sus territorios... en ultramar, no eran colonias... ...eran tan españoles como... ...como los de Cuenca... ...por desarrollar, por llevar tan... ...durante todo el siglo... Y, y por ejemplo, pues hasta la época de transformar. Estamos gastando dinero. ¿En qué no estamos gastando dinero? Pues mire, había un problema que era que se sabía mucho tiempo antes, y no es verdad que lo descubrieron a Colón, que el mundo era aproximadamente esférico. Una cosa es eso. Y otra cosa es, es decir, es una esfera, pero es una esfera perfecta, está bombada por algún sitio. ¿Cuáles son las distancias reales? Porque, además, claro, siendo una superficie curva es muy difícil calcularlas, porque además en el mar y tal. Y entonces, los franceses nos proponen que, ¿por qué no hacemos una expedición para medir las verdaderas dimensiones de la Tierra? Y para ello necesitaban el apoyo español para medir por la zona del Ecuador. Porque había dos teorías. una de que la Tierra estaba achatada por los polos, estaba como un poco aplastada en los polos, y otros que no, que lo que estaba era bombada por el Ecuador. Entonces se organiza una expedición hispano-francesa para eso, donde van dos grandes científicos españoles, entonces los jóvenes oficiales, Jorge Juan. Y, en de Ulloa, y lo que van es a medir exactamente con los mejores instrumentos astronómicos las dimensiones de la Tierra y tal pero eso es solo la misión oficial por darles gusto a los aviones franceses de hecho tienen otra misión mucho más importante que es lo que muchas veces se olvida de esa misión de medir la tierra de ahí salió el sistema métrico decimal el metro el kilómetro todas las formas de la tierra la confirmación de la forma de la tierra los primeros mapas realmente exactos pero es que además Jorge Juan y Antonio Díaz que eran de jóvenes y por qué oficial de jóvenes Jolín porque aparte de ser muy listos y muy tal eran gente joven Gente que podía subir por una montaña, gente que podía meterse en un río para medir no sé qué, gente. Uh -huh. Lo que mandan los padres son es decir, académicos super mayores que tienen que ir en, en sillón a todas partes, con 14.000 criados y tal, y con lo que van es a fastidiar. Más que apuntarse los méritos, claro, a las las medallas. Uh -huh. Pero es que lo que hace Jorge Juan en Ateneo de Uriba es una, una misión importantísima que le pide el rey de España. Les dice, oiga, vamos a ver. América está muy lejos. Los barcos tardan mucho en llegar, meses. Yo no me fío ni de las autoridades que tengo ahí. ¿Por qué no hacen ustedes.? ...se fijan cómo está todo organizado... ...si se pueden meter nuevos cultivos... ...si se pueden traer cultivos a España... ...si... ...se puede mejorar esto... ...o se puede mejorar lo otro... ...aquí y allí... ...lo que llaman... ...hasta los ayuntamientos... ...la forma de vida... ...montones de cosas... ...y eso lo tienen que dar en noticias secretas... ...se pasan años... Yendo de un lado para otro de América y recogiendo toda la clase de información sobre eso. Y se lo mandan al rey. Y se lo mandan al rey. Y así, con montones de cosas. Por ejemplo, una de las cosas sorprendentes, eh, Antonio de Ulloa descubre, y está reconocido internacionalmente, descubre el platino. Hasta entonces se pensaba que era una variedad de la plata. No un, no un elemento distinto y el que descubre que el platino es un elemento distinto y que tiene unas características distintas aunque se parezca a la plata es él y muchas cosas más en cuanto a medicamentos en cuanto a, eso, a cultivos en cuanto a un montón de cosas el volumen de información es bestial es bestial pero es que además Engendra la necesidad de decir: bueno, que esto es un continente que, con todo el tiempo que llevamos, no hemos estado más que un vistazo, y que aquí hay muchas cosas que, pues, como la cura contra enfermedades tropicales, con la, con la quina, con la quimina, uh -huh. debida a, a, a. Todavía llevan el nombre de la condesa de Chinchón la, la virreina de Perú que lo descubre y lo comercializa por todo el mundo lo da a conocer a todo el mundo porque era un remedio indígena que nadie conocía Mira, esa y esa es a lo mejor la tónica no ¿Eh? la famosa tónica sale de ahí no, eh, no por sé. la quinina que lo curioso es que nadie sabía por qué pero aquello funcionaba y eso uh -huh. curiosamente ahora la planta está prácticamente extinta incluso en el mismo Perú porque se ha comercializado tantísimo que no queda. Que se ha agotado. Que se ha agotado, aunque era muy raro. Pero, ¿y eso? Nadie lo recuerda o tal. O como, luego sucesivamente, un montón de, de investigadores que siguen yendo en sus expediciones buscando eso: cómo mejorar las cosas, cómo contribuir al desarrollo, ¿Cómo? En montones de aspectos y tal. auténtica preocupación por mejorar la vida de la gente y por mejorar todo. ¿Qué te iba a decir? Estamos hablando de una expedición en concreto, pero entiendo que el siglo XVIII, es decir, el previo a ese fin de la, de la Armada Ilustrada, ya, ya. tuvo muchísimas otras cosas importantes. Por ejemplo, eh, Bodega y Cuadra. Que, sí. que trabajan en el norte de, de los Estados Unidos y Canadá, eh, por la costa oeste, que es sí. decir, por California, por los que bueno, llegan sí. hasta Alaska. Y es, y es la época en que, de hecho, que hasta entonces no se había hecho, en que eh, Gaspar de Portola, un militar, y eh, el padre franciscano. Ay. Ay Julio Pero Serra. Uh -huh. Conquistan sin pegar un tiro California la y la colonizan y tal. Que es cuando empieza, cuando se crea toda esa enor enorme red diaria que llega desde la California mexicana actualmente hasta casi Oregón, colonizando, y sin pegar prácticamente un tiro. Porque es cuando se, se fundan San Francisco, todas las misiones franciscanas y, tal. y cuando también eh, se colonizan montones de, de sitios. Pero hay montones de cosas. Hay otro señor que le mandan hacer los límites entre el Brasil el portugués y la, los territorios españoles de Uruguay y de Paraguay. Y como se aburre porque los portugueses no llegan, se van a estudiar la fauna y la flora y luego mucho tiempo después aparece un inglés tal Charles Darwin y este señor le dice oiga mire yo creo que las plantas los bichos y tal no son así desde siempre es que van cambiando con el tiempo van evolucionando y Darwin habla de él y era un militar español que estaba ahí para resolver una cuestión fronteriza de límites una cuestión sitios. de límites y el mismo Darwin lo reconoce que, primero, ...que además dibujaba muy bien los animales... ...que además le dio muchas... ...esto una labor enorme... ...pero vamos, el remate de esa labor... ...que además incluye no solo América, eso... ...desde Alaska hasta la Tierra del Fuego... ...porque es, son las primeras expediciones en ese sentido... ...mucho antes que los británicos y mucho antes que otros países... ...que además descubren un montón... De, y cartografía en un montón de islas del Pacífico que no eran conocidas por nadie. es Hay episodios de morirse de risa de lo que es el, el choque con otras culturas, con los indígenas y tal. Y lo que ves, vuelvo a repetir, es la buena disposición de los españoles para hallarse con gente rara y sin embargo llevarse bien. Uh. Porque otros pueblos, cuando encuentran gente rara y no se llevan bien, lo único que hacen es tirar por el camino de, de, de medio. medio. Y que los españoles intentan entender. Sí. Que hay. Y reproduzco hasta informes de, de, cómo, de cómo pasó eso, algunos muy divertidos y tal. Y pese a todos los, eh, los prejuicios y pese a la, la cultura de unos y de otros y de tal. Pero hay una cosa alucinante. Y es cuando. Vaya, un inglés descubre la vacuna contra la viruela. Edward Jenner, que más que descubre que no sabía por qué era, sabía que funcionaba, que era lo que pasaba en aquella época, que aquello funcionaba. No sabían por qué, pero funcionaba. Lo prueba y efectivamente funciona. Y entonces rápidamente se presenta otro médico español que propone. Bueno, en la viruela llevaba casi Europa siglos, entonces quieras que no se había creado defensa naturales uh -huh. contra eso. Y muchas veces lo único que te pasaba es que bueno te quedaba la cara desfigurada y tal por las cicatrices y tal, pero morir a no ser que fueran niños muy chiquitines <coughs> era raro porque ya había una cierta inmunidad natural. Entonces bueno pues basta que se entere que Jenner ha descubierto uh -huh. eso para que se lo proponga al rey a Carlos IV, y para que se monte toda una expedición para llevarla a América donde la viruela era mortal porque no tenían defensas y donde aquello morían un montón y lo llevan y curiosamente como no la anécdota está bien conocida. Como entonces no había modo de, de conservar las vacunas operativas. No había neveras. No había neveras, ni había otra cosa. Pues lo que lleva, lo llevan es en niños, en niños infectados. La famosa expedición. Sí, la famosa expedición. Que, si, la, no, una expedición de los niños. Que son niños de los... y eso es otra cosa que a veces se nos olvida. Entonces los hospicios estaban llenos de niños no deseados por sus padres. Y la mortalidad en esos hospicios era enorme, pero enorme. Era, llegar a los 10 años uno de esos hospicios era una la hazaña. Y les pensaron eso, bueno, pues dentro de lo malo, por lo menos así les dan una oportunidad, están atendidos, están comidos, uh -huh. y, y a lo mejor pues hasta pueden salir de eso. Y al mismo tiempo, pues bueno, aunque sean portadores... ...que aparentemente es juez... ¿no? ...que estaban sacrificando a niños... ...pero en el fondo... ...era benéfico... Bueno, ...pues llevan a América... ...se dividen en dos, del norte y del sur... ...y siguen... ...y siguen vacunando... ...a través de los montes, de los valles... ...y de todo... ...pero cuando están en América... ...llega... ...el jefe de la expedición... Y dice, bueno, ¿y por qué no seguimos? ¿Por qué no seguimos hasta Filipinas, Marianas, Carolinas? Y llegan hasta China, por lo que yo sé, eh, ¿no? Eh, sí, sí, y hasta Cantón, porque China y las Filipinas también estaban muy unidos, porque muchos de los artesanos, funcion eh, comerciantes y tal, eh, en Filipinas han sido tradicionalmente chinos. Y entonces llevan a la vacuna china, que tampoco era conocida. Pero es que en el viaje de vuelta, dando la vuelta al mundo, se tropiezan con la isla de Santa Elena, donde murió Napoleón, por cierto, cierto prisionero. Y a pesar de que están en guerra con Inglaterra, ven que en Santa Elena hay bastante problema de viruelas. Y convencen a los ingleses de que dejen vacunar a la población. Y la vacunan. Estando en guerra. Estando en guerra. Te iba a decir una que cosa. Luego, sí. Que luego, o sea, hasta recientemente, se han utilizado las armas bacteriológicas y químicas contra el enemigo. Bueno, recientemente se ha anunciado y demasiado. Por Aunque eso. no seamos conscientes de ello ni lo ya, sepamos. Ya lo sé, ya lo sé. Eh, te quería comentar una cosa. Has hablado de enfermedades. Eh, yo recientemente tuve que dar una conferencia para héroes de Cavite... Y en ella estuve hablando precisamente no de las enfermedades. O sea, a mí me propusieron dar una conferencia de las enfermedades que los españoles llevamos a América. Que son eso, muchas, son muy importantes. Pero eh, yo tiré de la manta, digámoslo así. Y descubrí eh, cosas muy interesantes. Y, y ahí quiero que me, me apoyes y me ayudes. Eh, la población mundial se estanca en el siglo XVI durante más de 200 años. Posiblemente debido a las enfermedades. Pero no se estanca la población, norte, eh, la población de América. Sino la de todo el mundo. Porque América, de América se trajeron también enfermedades. Y según los cálculos de los verdaderos higienistas, no de los de la leyenda negra, sino la gente que de verdad estudia la medicina preventiva, la higiene, la profilaxis, todo lo que está relacionado con las transmisiones de las enfermedades, eh, la población europea se estancó e incluso retrocedió, eh, sobre todo en el siglo XVIII, gracias a XVII, XVIII, gracias a lo que se trajo de América. Hasta qué punto es eso cierto? Bueno. Eh, siempre las estadísticas en esa época eh, son relativas eh, son... bueno pero las estadísticas buenas son las de pagar impuestos <laughs> ah, bueno es así entonces los higienistas eh, es, es una gente que se ha dado cuenta de eso y cuando eh, se hacen estudios sobre enfermedades en siglos como el XVII el XVIII el XIX lo que hace lo que se hace es estudiar las haciendas y, y el cobro de impuestos sobre todo en Europa eh, más que en la propia España en Europa no, pero y, es que, y de es ahí que, deducimos es que hay, ese estancamiento hay, 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 de la va, población. hay varios factores eh, muy complicados quiero decir no no puedes dar una solución fácil por ejemplo recuerde que eh, la población aunque a veces se olvide depende del número de mujeres fértiles y curiosamente de eso eran conscientes los atrasados españoles, porque para ir a Indias, para ir a América, cualquier español tenía que dar muy buenas razones y obtener permisos. Pero eso es para los hombres. Para las mujeres los problemas eran mucho mayores. Sí. O ibas a hacer algo concreto a Indias, por ejemplo, eras una monja, eras la mujer de un gobernador sí. o tal, o no. Bueno o oh, no, las mujeres no podían ir a Indias bueno, curiosamente los hombres hasta tenían que hacer testamento cuando iban a Indias, porque en la misma travesía podían morir podían morir por enfermedades epidémicas por carenciales, el escorbuto que por cierto fue un español el primero que descubrió el escorbuto, aunque luego se han apuntado el tanto otros bueno, eh, a eso se apunta enseguida todo el mundo sí, sí, claro y y entonces es una cosa complicada, pero una de las cosas, y que a lo mejor habría que ligar con otros aspectos de. Es que todas estas medidas, digamos, para contener la emigración, tan propias de España y de otros sitios de Europa, eh, que grababan sobre todo a los hombres. Eh, estaban pensadas para, para evitar la despoblación. Pero claro, hay el caso también de las mujeres, que no tenían tanta facilidad para emigrar. Pero es que hay muchas más. Sí, sí. Hay muchas más, como puede ser. Entonces, eh, es el balance de eso. Quiero decir, en España. Eh, sabido que hasta Cervantes pidió ir a América y le denegaron el permiso y mucha más gente importante, o sea, que, claro, porque para eso era y lo ha venido siendo durante muchos años, durante siglos, pues la oportunidad de de la gente de salir de la pobreza y de conseguir. Ahora no, ahora están devolviendo la visita, pero es, es verdad, entonces, pues a lo mejor ese estancamiento se vivió a masiva emigración europea a América como fuente de oportunidades y de tal. Que es evidente que sucedió en distintos grados y con distintas modalidades, según el país, pero que está claro que, que existió y que luego, incluso ahí también, pasaba que venían, iban huyendo de enfermedades europeas y se encontraban con enfermedades americanas. Eso también es, es cierto. En eh, general, eh, los climas tropicales, hasta que llegó un español, una cosa tan sencilla... Que dicen cubano, pero durante el 80% de su vida fue español. Carlos Finlay, el que descubrió que los mosquitos transmitían ciertas fiebres que podían ser mortales. Por ejemplo, es que hasta entonces no se había visto nada de eso. Se había visto que si sí el aire, que si sí los líquidos, que si sí los alimentos, pero no que un mosquito al picarte es una mosquita, ¿no? pues suelen ser hembras. Te transmitiera enfermedades y nadie se lo creó, eso lo tomaron a risa y tal. Y ese señor fue español la mayor parte de su vida. Pues. Toda esa investigación está en torno al 98 y son médicos americanos que entonces los que descubren, entre comillas, eso. Pero de esas casi, cosas casi nunca se hablan. Pero ha pasado hasta hace bien poco. Hasta hace bien poco. Hasta ya hace bien hace uh -huh. poco. De que te quería preguntar, no pretendemos aquí. Y sigo hablando de médico. Esto, ¿a dónde se van? ¿A dónde triunfan personas y obtiene? Pues empezando por el penúltimo premio Nobel Español de Medicina. ¿Se ve en Ochoa? José Ochoa lo tiene en Estados Unidos. ¿Sí? Y su amigo y cuñado, un grande gobierno, pues, porque entonces sus estudios sobre alimentación y tal igual no estaban muy de moda. Ahora se lo hubieran dado, pero entonces aquello parecía una tontería ¿eh? y tal. Pero nos quedan su familia y tal. Y así montones, montones de casos, de cosas más. Que, que es curioso. Eh... Es algo muchas veces Es verdad que los españoles, en los hispanos para ciencias exactas o abstractas no, no ha sido nuestro fuerte. Pero el siglo XVIII demuestra lo contrario. Bueno, bueno. Bueno, hay más. Pero lo que es la medicina, en medicina somos una conciencia. El más grande descubrimiento de la medicina la hizo un capitán médico. Por eso. y el país. No. Santiago Ramón y Gazal. Ah, bueno, también, por supuesto. ¿También? Por supuesto. Estaba pensando en Fidel Páez. Sí, que la, es un, 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 un puntazo. No. Se sí, pero que, ta, que, tapo, que tampoco es ninguna tontería. No es ninguna tontería, pero eh, el descubrimiento de cómo funciona el sistema, el descubrimiento del sistema nervioso no, 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 no. y de cómo si funciona es, lo si hace gracioso, curiosamente ha curiosamente español. Ha habido una polémica durante y además, ¿sí? un triste durante muy mucho lindo. tiempo. ¿De quién es el científico más citado en la literatura científica de la humanidad? Y mm. está la cosa entre este y Ramón y Cajal. Mm. Es curioso porque, eh, como tú bien sabrás, Ramón y Cajal es un hombre que tenía que haberse muerto. Eh, pasó al tribunal médico. En la, él estuvo en la Segunda Guerra de Cuba, no en la claro. Tercera. En la Segunda Guerra de Cuba, estuvo en la, en la Tercera Guerra Carlista, en la Guerra Chica del Norte de África. Primero como alférez en la guerra carlista, como teniente en la, en la guerra de África y eh, capitán ya en la segunda de Cuba. Y allí, entre otras cosas, pues eh, cogió el paludismo, la fiebre amarilla y tres o cuatro tonterías más. Y pasó al tribunal médico tumbado en una camilla. Porque pasó al tribunal médico para excluirle del servicio militar y mandarle a su casa que se muriera. Y tuvo el detalle de que no se quiso morir y acabó siendo premio Nobel. Y. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible cómo es posible que eh, en España sea un hombre tan poco, poco conocido, porque en el fondo es poco conocido, porque el otro día, eh, bueno, el otro día, durante varios meses, la, la peor y más espantosa de la televisión espantosa, la es televisión española la uno hizo un concurso. Para uh, decidir quién había sido el mayor español de todos los tiempos. Y básicamente escogieron a, al capitán médico don Santiago Ramón y Cajal porque eh, era un hombre republicano, liberal y de ciertas ideas. Y, y no por la, la realidad. Bueno, de hecho, estoy completamente convencido que ni uno solo de los que lo eligió sabía que era capitán médico. Eso, con seguridad meridiana ni tampoco que es lo que había descubierto en realidad, pero les sonaba, ¿no? ¿no? Es que era republicano, y como ser republicano es muy importante, es más importante que ser el premio Nobel, ¿no? sí, sí, claro. Sí, es, que es lo es lo que sucede con estas cosas. Que es Oye, que es que... eh, se nos está acabando el tiempo y, y quería preguntarte, ¿por, ¿por qué razón por qué razón yo voy por la calle me enfrento a la cristalera de una librería? Y veo este libro, El fin de la Armada Ilustrada. ¿Por qué entro y lo compro? ¿Por qué entro en la librería y compro este libro? Bueno, pues por la Armada Ilustrada pues, tiene, creo yo, o quisiera creerlo, un cierto prestigio de que efectivamente ha sido uno de los momentos más ilustrados, aunque los franceses dicen que todo llegó el de ellos y que todos los aprendimos sí. y tan brillantes de, de nuestra ciencia, y en muchos aspectos, pues eso, la medicina, la cartografía, la navegación, montones de cosas. Y, y entonces de decir, bueno, ¿por qué? Bueno, pues demostrar que la gran crisis existencial de existencia en España, que empieza en 1808 y termina en 1920 y tantos, que no fue solo producto de nuestros errores y insu insuficiencias, tal o cual. No, que fue, efectivamente, nuestros gobiernos probablemente no estuvieron entonces a la altura de, de los... Pero es que mm, el mundo es así de duro, quiero decir. Me pregunto yo, en esa situación... Cuando Napoleón decide que se va a poder a de España, no guste o no, y sin consultar a nadie, y que va a poner a su hermano porque a él le apetece, y que todos los territorios al norte del Ebro van a pasar a ser de Francia, y que, uh -huh. y que se lleva el Museo del Prado entero a París. No, no fueron solo fallos de, de nuestros gobernantes. Que, uno se pregunta honradamente qué clase de linces de gobierno tenía que haber sido para evitar lo de los franceses y lo de los ingleses. Porque la guerra de Trafalgar, por cierto, empezó, o sea, la guerra es un he hecho cuatro meses después de que los ingleses hayan atacado a unos barcos españoles que venían de América. O sea, lo, de Pearl Harbor, lo de Pearl Harbor era cuestión de minutos, de unas pocas horas. Uf. ¡Qué horror! Atacaron los antes de ganar la guerra. Bueno, la guerra de Trafalgar fue a la fuerza, porque meses antes. Claro, entonces las distancias, los medios de comunicación eran mucho más lentos. y tal igual. Sí, Pero es el hecho que produce cuando vuela. Atacan a cuatro fragatas que vienen de, del río de la Plata, una de ellas huele y muere toda la, toda la familia, Pues estaría a la mujer y a los hijos de un marino español, muere bueno, un, un montón de personas, estaba la guerra sin declarar y tal. Y, y, pero lo de Perjalú por cuestión de, de minutos o de pocas horas ha sido una cosa intolerable. Y esto, además, no era la primera vez que lo hacía. Y con, con Napoleón pasa lo mismo. ¿Qué creéis que es, es un aliado? Han mandado tropas a toda Europa para ayudarle. Y tal, tropas que luego tienen que volver a España, porque están ahí en Dinamarca o en Nápoles. O tal. O incluso llegan hasta Rusia. ¿Eh? ¿Y? y resulta que... Y eso, te fías de los ingleses diciendo, bueno, estos parecen menos revolucionarios, más tranquilos, más sensatos. Sensatos para lo suyo otra vez. Y bueno, ¿qué país hubiera soportado eso? ¿Qué país hubiera podido soportar eso? ¿Con qué dirigente? Y además eso, un país tan enorme, que eso era literalmente en aquella época todavía medio mundo. Y, con intereses tan distintos, con es decir, es lo típico que está bien ser crítico y autocríticos con los errores. Es además indispensable para un ser humano es reconocer las veces que uno ha metido la pata. Si no, está muy mal, pero también a decir, bueno, es que las circunstancias. Es que las circunstancias son las que son. Bueno, eh, mi querido amigo Agustín, Agustín Rodríguez, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues y nada. vamos a despedir el programa ah, y bueno, te, bueno. Emplazamos, te emplazamos para una nueva entrevista Han a no tardar mucho. Agustín Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias.